bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chakalsama y esto es Crossout. Ok, seguimos con las exposiciones de los suscriptores. El truco para que el auto pueda salir en un video es que no pase de 2900 de Power Score. A ver, vamos a ver, aquí tenemos a Fury Goose que llegó a 8000. Luego voy a hacer la categoría alta, pero ahorita seguimos en 2800 para seguir dando la oportunidad a todos los que son nuevos y a los que no son nuevos. Bueno, aquí tenemos los otros autos, tenemos uno de 2899. Este encaja perfectamente, o sea, por un punto y no pasa. 2899, aquí tenemos 2859. Usa armas moradas, no debería usar armas moradas, pero se lo vamos a pasar por esta vez. Más porque tengo curiosidad de ver cómo funciona la jumpbox en nivel bajo. Este se pasó por poquito, pero lo vamos a perdonar solo por esta vez también. Este también está pasando, pasó la prueba. Y pasó la prueba también, nada mal. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros autos aquí. Este pasó la prueba y se ve muy tanque este vehículo. Está increíble. ¿Cómo carajos lo hizo? Pero bueno, este también pasó la prueba. Pasa la prueba. Sí, lo vamos a perdonar. Vamos a perdonar la prueba para varios autos. Así que ya saben los autos que van a salir. Van a salir el Chacal, el Cometa, el Metraco. ¿Qué diablos? Los autores son Coconut, Spartan, Ángel, XX09Z15462. Qué nombre tan complicado, amigo. ¿No puedes hacer uno más corto? También va a pasar Coconut, Underselland, Atotpc15, Savage, Hegoi y Ampony. Estos no van a pasar y este pues ya está repetido. Esto es más para otra categoría, igual están muy geniales los diseños, pero bueno, vamos a comenzar con este video. Si ven su auto, den like, compártanlo, suscríbanse. Y aquí se llama on like please, o sea, no se inscriban, on like, no le den like. No le den like a sus videos, pero el mío sí. Pero bueno, okay, estamos comenzando con el primer vehículo. A lo que noto es que está demasiado, pero demasiado blindado. Es algo sorprendente todo el blindaje que le metió. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vemos muchos acorazados en este vehículo. En este combate. Algo curioso el auto. Muy interesante. O sea, tiene dos machine guns aquí enfrente ocultas y una Vector arriba. Está muy bien diseñado. Para ocultar las armas, obviamente. Vamos a aprovechar la distancia. Miércoles, tienen Reapers a distancia. Enemigo destruido. Aquí tenemos otro con dos jumpbox. ¡Ese era mío! Bastardo. Ah, no puedes parar hacia arriba, está un poco limitado. No te dejes disparar antes. No, nada. Ahí tiene su caja de municiones. Ahí la tiene. Bueno, ya, listo. Nada mal. O sea, al mover el Fatman, lo estaba empujando para que no pudiera apuntar hacia mi aliado. O sea, es una buena ayuda. Creo que el último está por acá arriba, si bien recuerdo estaba disparando el sniper. A ver, vamos a ver si lo encuentro. Pero ya se debería sacrificar, no sé. What the fuck. Lo escucho, pero no lo veo. Ah, ya lo matará. Nada mal, pero bueno, vamos directo al siguiente auto. Realmente me gustó este auto, está muy interesante. Le falta daño, pero tanquea bien. A mi punto de vista, tanquea bien. Tiene una buena cantidad de durabilidad, 999, lo que no está para nada. Estamos comenzando la segunda partida, segundo auto. Es la nueva bocina. Ok, vamos a ver qué tal nos va con esto. Es interesante ver los jumpbox puestos de esta manera, aunque no me gusta esta manera. Bueno, siento que podría perder daño, tendría que golpear muy bien derecho. O tendría que hacer la técnica del jab. Jab es cuando haces esto. Y esto es como si fueras un boxeador con el auto, pero funciona, es lo interesante. Madre, se va a matar a un aliado, a un bot. Y ese aliado se acaba de meter en la boca del león. Creo que estamos muertos. Muy muertos. Tenemos puro team melee. Significa... va a estar complicado esto. Sí, ya murió todos mis aliados. Y se viene la primera derrota. Vamos ya. Madres, aquí viene uno. No, no puedo girar tan rápido, son dos. Es imposible. Se me dificulta girar las armas de esa manera. Pues está bien el diseño, pero un poco complicado. Uy, luego parte el pinche mover muy rápido. ¿Cómo pudiste fallar? Lo tenías ahí casi prácticamente quieto. Rápido le dio. ¿Se llevará otro caso? Oye, creo que está en una parte donde ellos no pueden llegar. Uy, qué mal. Si movieras un poco el ángulo de tu vehículo, sería más fácil. Sí le dio. Se me están acabando las balas. Está interesante ver esto. Caracojas, no. ¿Por qué curviaste? Lo tenías enfrente. Está acertando ahí. Solo le quedan 5 tiros. No creo que pueda estar fácil. Lo vamos a detener con el jumbo. Sí, lo detuvo con el jumbo. O sea, esa arma es buena, pero es buen uso. Y él no sé si lo dio. Derrota. Pero bueno, vamos directo al siguiente combate. Está bien el diseño, pero las armas, los dos no me convencieron mucho. Es un poco complicado defenderse de esa manera. ¿Sería el tercer combate? ¿O cuarto? No estoy muy seguro, pero bueno. Algo que estaba viendo de este auto... es que le sobra un punto de energía y tiene un gato. No recomiendo los gatos, más porque me di cuenta que tu diseño es perfecto. Es un tanque perfecto, está muy bien blindado, está hinchado, por lo que no deberías volcarte rápidamente. Bueno, fácilmente no deberías poder volcarte. Y si reemplazaras ese gato, lo quitas, podrías poner una extra machine gun. Podrías tener 4 machine guns y aparte de ser un tanque tendrías muy buen daño. Pero el diseño está increíble, demasiado bueno. Podrías poner un poquito más enfrente quitando el gato y sacarle más provecho. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Tenemos a George, Frank entrando al combate. Nicolás me está viendo feo. Vamos a quitar el arma. Quiero quitar el arma, listo. Esto es malo, me va a quitar todas las armas, tiene escopetas. Listo. No me está disparando las armas. Eso es una mala jugada de parte. No tienes escopetas, amigo. Escopetas significa quita mis armas. Madres, me llegan por la espalda. Este sí me los va a quitar. Este se sabe usar sus armas, pero te estoy levantando. ¡Dispárale! Buenísima. Yo te lo muevo. Ahí está, dale la cabina. Buenísima. Tenemos a Nicolás. Ay, no te vueltas, Nicolás. Solo falta Nicolás y ya ganamos, ya no tiene arma. O sea, ¿vieron cómo aguantó este auto? Recibió muy buen castigo, pero aguantó porque es un tanque perfecto. Pero si quitáramos el gato y le agregáramos otra machine gun, estaría demasiado OP este vehículo. Es un buen diseño para tomar a cuenta, realmente me gustó mucho. Y farmea las 15 de combustible, o sea, perfecto. Es el equilibrio perfecto este auto. Pero bueno, chicos, vamos directo al siguiente. Muy bien, ya estamos con el siguiente auto. No tenía la pintura verde original que tenía este auto, pero le puse esta verde del campeonato de acero. Se ve igual, lo más parecido posible, pero bueno. Vamos a ver qué tal me va. Me gusta que tiene 2 Vectors y una machine gun. La nueva cabina que dieron, o regalaron se podría decir. Y aquí se volcó un aliado como siempre. Ok, pasé por abajo de él. Y vamos a ver qué tal destaca. Lo que me gusta de las Vectors es que puedo hacer mucho daño a distancia. Así que quiero intentar no meterme yo en los golpes, sino desgastar a distancia. Vamos a usar la sombra de este bot. Hablando de desgaste. La sentí cerca, hombre. La sentí asquerosamente cerca, esa. Un cañonazo me volaba las armas, lo más seguro. Ok, eso es malo. Muy malo. Estoy perdiendo armas. ¡Que no explota! Ya. Me había asustado por un momento. Ok, esto lo tenemos un poco difícil. Vamos, aliado. Tú y yo juntos. Somos 3 contra 3, pero la tengo medio difícil. Bueno, 2 contra 3. El arma. Falta uno que tenía misiles, si bien recuerdo. Ya lo vi. Esto es malo. Ahí los tiene, sí los tiene todavía. No, 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 no. No, me atoré con la propia arma. Listo. La apelación. Quiero que estés conmigo. Sep, ya estás muerto. Tú también, amigo. Les dimos la vuelta. ¡Victoria! Nada mal. Me gusta ese tipo de diseños. Yo con las Vector soy una máquina de matar. Realmente las Vector son una de las mejores armas en todo el juego. Son muy poderosas pero muy sobreestimadas. O sea, si las sabes cubrir bien o crear un buen diseño, las Vectors pueden ser un arma de carry que puede contra cualquier arma. Pero bueno, vamos directo al último combate para terminar este video. Empezando más bien el último combate. Tenemos un vehículo algo peculiar. Hora de matar, muy bien Dark. Tenemos una Goblin en la parte inferior y 2 almadenas, si bien recuerdo. Y tenemos un tip que habla en español. Ok, vamos. Vamos, vamos, sí se puede. Aunque somos escopetas, somos cuerpo a cuerpo, tendremos que jugar más seguros y evitar comernos daños. Como ese tipo que se me queden, que es un bot y se acaba de meter en la boca de todo el team enemigo. Cuidar estas entradas. Creo que me lleguen de sorpresa. Si veo que empieza a entrar el team, voy a entrar yo también. Ahí se están entrando. ¿En serio? ¿Que nadie te ve? Ah, no está saliado. ¿Por qué dejas uno ahí? También tenía armas. Ok, creo que ya derrotamos a otros que iban a entrar. What the fuck. Aquí está este también ya en sus últimas. Ay, no puedo girar tan rápido. Listo. Falta uno, Ellen. Ahí está Ellen. Creo que esto ya es una victoria, chicos. O sea, me gustan las escopetas. Aunque la Goblin no la uso mucho, pero sí tiene un buen daño. Fui mejor jugador a pesar de que no maté a muchos. ¿Cómo fue eso posible? Carajos, solo maté a dos, asistí a dos y generé mucha experiencia. Bueno, no importa. Fue el mejor jugador. Bueno chicos, hasta aquí dejaré este video. Y sí haré un video sobre la actualización. Realmente está interesante la actualización, los cambios que le metieron. Y sobre el campeonato de cero también voy a subir videos, ya que está divertido, está entretenido. Vamos a ver a la batalla. Actualmente estoy en plata. No he jugado, o sea, juego en ratos, así, ratitos, pero aquí se ve mi win rate. De las 40 partidas he ganado 28, o sea, solo he perdido 12 partidas, lo que no está nada mal, y he ganado 28 partidas. Al ritmo que voy creo que sí podría llegar hasta Liga Diamante. Sí juego, pero como no estoy muy activo últimamente, pues no sé si lo logre. Pero espero llegar a Diamante y conseguir ese patito de decoración porque se ve que está cool. Pero bueno chicos, hasta aquí dejaré este video, espero les haya encantado, no olviden comentar, suscribirse, dar like y compartir si les encantó este video. Y si les encantó ver sus autos en combate, realmente a mí me encanta probar los autos, puedo ver sus detalles, este auto me gusta mucho. Pero la Goblin no es mi fuerte, sé que hace mucho daño y es muy brutal, pero no es mi fuerte, no puedo controlar esa arma. Me gusta más cuando un arma tiene una buena rotación, o si no tiene rotación que tenga orugas a los lados para protegerse bien las armas. Y las orugas son una muy buena rotación para apuntar más rápido. Pero bueno chicos, hasta la próxima y suerte en el yermo. Bye bye.